La Defensoría del Pueblo Regional Ocaña está liderando una iniciativa destinada a empoderar a los jóvenes del Catatumbo a través de la capacitación en ambientes digitales y el manejo de las tecnologías de la información y la comunicación. Esta actividad tiene como objetivo brindar oportunidades y habilidades a la juventud de la región para enfrentar los desafíos del mundo digital actual, pero con un enfoque en derechos humanos. De ahí a que el taller se denomine Conéctate con tus derechos. Dimos inicio a un taller de fortalecimiento a las capacidades de los jóvenes de la región del Catatumbo. Hemos seleccionado un grupo de muchachos de los colegios de estos municipios de la región del Catatumbo con un objetivo claro, y es capacitarles y fortalecer sus capacidades en todo lo que tiene que ver con ambientes digitales, pero lo más importante, con un enfoque en promoción y protección de derechos humanos. Es una actividad que está conjunta y está muy diseñada y pensada para el fortalecimiento de las capacidades de estos muchachos, y está en articulación con la Universidad Francisco de Paula Santander, sede Ocaña. Los jóvenes del Catatumbo, una región que históricamente ha enfrentado desafíos por el conflicto armado, se están beneficiando de este programa de capacitación que les permitirá adquirir habilidades valiosas para su desarrollo personal y profesional. Estamos muy contentos de poder dar inicio a esta actividad, de poder tener ese relacionamiento y poder ofrecer este curso de fortalecimiento a los muchachos, a estos jóvenes que de alguna manera, debido a la difícil situación que se vive en la región del Catatumbo, pues esperamos poder fortalecer sus capacidades para que ellos más adelante, y la idea que tiene la Defensoría del Pueblo es poder conformar una red de jóvenes capacitados en estos temas de ambientes digitales con el enfoque de derechos humanos. La actividad se compone de 6 módulos y en ella participan 30 jóvenes de 6 municipios de la zona del Catatumbo. El taller no solo les brinda oportunidades de educación, sino que también fortalece su capacidad para participar activamente en la sociedad con miras a un futuro más prometedor.